Sus novelas se reconvertido em grandes éxitos de Televisa, pero para Juan Osório, é o retiro de A está dentro de seus planes. Em entrevista, é o produtor dijo considerar esta ideia de A que le gustaría dar-se um respiro de las largas jornadas laborales, quiero disfrutar mi edad que tengo para viajar, para lir, para dirigir y creo que rei um ciclo donde tienes que decir que ya rei que darle paso a las nuevas generaciones. Rei nuevos productores que tienen muitas ganas y mejor te quedas a transmitir listos experiencias y todo. Y yo creo que ese es el segundo paso que tienes que hacer. Lorri decidido pero no sé que pase em 5 anos, Dios queira que tenga vida e y tengo muitas ganas de viajar, e explicou que aunque dentro de seus planes está a alejarse de la pantalla chica, também considera hacer outras coisas dentro del medio del espectáculo. Trago em mi cabeça una loucura que quiero escribir com mi equipo de trabalho, realizar una novela com la experiência que he adquirido que está a ser una novela de las que em este momento está dizendo ao público. Lo que se creu que es la parte de productor tengo que deixar o eu a outro jovem que ocupe esse lugar y que tenga essa energia y esas ganas, área teatro y una série pero com el tiempo. Tengo muitas ganas de levantar-me y estar pensando em la oficina, caminhar, saludar a la gente, ir-me a coio a cam e y tomar-me café, todo eso no ritene do tiempo y já is é o momento. La edad también de ar no islomismo y eso es un mensaje muy importante, no términis todo fregado, todavía darte oportunidad que la salud te permita viajar y darte la oportunidad de hacer otras cosas, dijo. Osório apresentou la noite del lunes la segunda temporada de Mi marido tiene más familia, acompanhado por Carmen Salinas, Rafael Inclán, Diana Bracho, Zuria Vega y Daniel Arenas, protagonistas de la historia, así como el resto del elenco. Em este projeto, además de tratar problemas de pareja y de la vida diária, se abordaram temáticas como el bullying y la homosexualidad, eto que recalcó, es necesario poner sobre la mesa. Es gracias ao equipo que abordamos todos os temas, no está solo y tienes ao rededor gran equipo. Tu manifiestas las ideas, por exemplo, é o texto com el que empeceu e é o capítulo foi em una madrugada, te louvi em ese momento sente que falta balo que como televidente eu sentia, le habla ao escritor, lo traje a edición, lo planeamos ao dia seguinte me comuniquei com Zuria. Esse texto era fundamental y es lo que tiene mi novela, são los momentos del estômago, lo que me dita é o coração lo que mi mente me dá esbaja-lhe três raitas a esa intensidade esa mescla me ha funcionado. Mas notícias em MSN, Vila nos Marvel, ordenados de pior a melhor, fuente, fotogramas. Snow sheep.